Son guapos. Oye, le volaron esos dos tigres a esos policías para comérselo fue. Sí, porque ellos le estaban diciendo que se muevan de allí, ellos no quisieron. Y entre los dos le volaron al policía, mira. ¿Ya fue el policía? Al calvo ese, le volaron entre los dos. Aquí, al medio de la calle, vinieron a dar. Oye, fue para comerse lo que le volaron entre los dos. Los tigres son frecos aquí porque la policía ellos le estaban, yo iba cruzando, yo tuve que salir corriendo para este lado. Ellos le dijeron que se movieran de allí porque ahora tienen el can de pararse en aquella esquina. Ahora están golpeados y presos. Sí, agolpeados y presos, ya lo saben. Ellos le dijeron muévanse y lo que hicieron fue que le volaron encima. Mira, tanto en Santo Domingo como aquí en toda parte del mundo, yo respeto a la policía. Claro, porque si ellos le dijeron muévanse, le volaron entre los dos para comérselo. Ay, Dios. Pero mira el otro. ¿Qué pasó? Los policías le estaban diciendo que se movieran de allí, porque ellos estaban ahí en aquella acera y el calvo le dijeron muévanse. Ellos lo que hicieron fue que le volaron al policía, entre los dos tigres le volaron. Le pegaron al policía. Le volaron entre los dos. Ay, Dios mío. Le volaron al policía, claro, él está bueno que le diera. Porque él le dijo que se mueva, él le dijo muévanse y ellos no entendieron. Es que ellos quieren pedir cuarto, cuidado en las esquinas, no quieren trabajar. Sí. Pues yo iba cruzando ahí, tuve que salir corriendo para este lado. Es que no quieren trabajar, mi amor, quieren pedir cuarto, maldito día entero. Oh my God. Y que la gente lo mantenga. ¿Y dónde fue que lo partió la cara? Ay, yo no sé. Ahí sí, parece que cuando cayó, sí. Oh my God, pero mira cómo está la sangre. Cuando cayó. No, que se muevan de allí era, porque ellos tienen un grupito ahí ahora que se paran ahí. A pedir cuarto. ¿Aquí le ponen la atención a este? No, aquí no. Eso es en Santo Domingo, que ya no hay libertad de expresión, pero aquí no. Yo voy a decir una cosa, parece que Dios está equivocado entonces. Que tú hablas así de los pobres. Primeramente tú no sabes lo que tú estás hablando, porque es yo hay un sistema. Espérate, déjame hablar, pero si. Si tú no escuchas, esos zombones que están ahí pidiendo para droga y para beber, eso es lo único que están haciendo. Y uno tiene miedo de cruzar por ahí porque cualquier bonde eso te viene encima a ti a la cartera. Escucha, está bien. Eso es. Pero si el policía le dijo que se muevan, ellos no estaban supuestos a volarle encima a los policías. Pues yo venía cruzando ahí cuando pasó y crucé la calle corriendo porque no me vayan a dar un golpe. Están pasando muchas cosas que tú no sabes, es lo único que te digo. No, yo veo noticias, señor. Oye, yo veo noticias, bastante noticias que veo. Iban cruzando y la policía. Oye, pero lo partieron. No, cuando cayó, que lo tenían peposalo, parece que cuando se volteó, se dio, cuando le dobló la cabeza, se dio. Claro. El alcalde le dice a la gente, es que el policía le dijo que se muevan y ellos le brincaron al policía. Ya no vuela más, ya no da más golpes. Claro. ¿Pero cómo se le ponen a pelear
haga la policía. Claro. Pero no, no está bueno que lo partiera, pero bueno que lo partiera por freco. ¿Qué fue que pasó ahí? Ah, que el policía le dijo a los bones que estaban ahí que se movieran. Y ellos no hicieron caso y lo que le hicieron fue que le volaron al calvito ese que está allí, al morenito. Le volaron como dos tigres. Claro, los bones le volaron al policía. El policía se tuvo que defender. Le cayeron a trompar en el medio de la calle. Ellos son locos, son rabiosos. ¿Le partió toda la nariz? Sí. ¿Al policía? Sí, él le dio su trancazo al policía, sí. Este tiene la nariz partida. A lo mejor cuando cayó ahí. Sí,